Buenas tardes, mi gente. Bienvenidos una vez más. Muchísimas gracias por sintonizar este canal. Y bueno, el motivo del vídeo de hoy, como seguramente ya habrán visto en la previa, es esto que tengo en mis manos. Nuevo fusil. Este fusil me lo ha enviado Hermes. Es un 135 Roller Inverter. Y bueno, quería compartirlo con ustedes para que lo vieran y sobre todo darles a conocer los precios de este fusil. Están súper asequibles, yo diría que incluso hasta barato. Y entonces, pues bueno, si a alguien le interesa, se pone en contacto conmigo y hacemos que obtenga también el tuyo. Vamos a hablar un poco sobre él porque tiene unas cuantas características interesantes, independientemente del precio, que voy a hablar sobre eso más adelante. Vamos a hacer alguna comparativa con otras marcas para que vean que la relación precio-calidad está por encima del límite, por decirlo de alguna manera. Bueno, pues primero que nada, el tubo es de carbón de 26 milímetros, 135, como bien dije antes. Bueno, del tubo no habrá mucho de qué hablar, simplemente es un tubo en un acabado mate, sin mucho brillo, me encanta, y con estas letras en dorado hace un contraste precioso. Además está firmado por su creador, Mario Patruno, lo cual le da un poco más de valor, por decirlo de alguna manera. La cacha, el handle. Lo primero que se ve a la vista aquí en la cacha es que tiene un mecanismo completamente en acero inoxidable. Yo diría que casi exactamente igual a los que utilizo en los fusiles que fabrico yo. Lo único que, bueno, sin las aletas para lograr meterlo bien en la cacha. Por lo tanto, es de rodillo, por cierto. Un mecanismo que es para toda la vida. El agarre de handle es muy cómodo. Se siente muy bien en la mano. Es silicona esta parte. Silicona, por tanto, amortigua. Se siente muy rico en la mano. Y además, este, con la particularidad de que mediante esta pieza podemos hacerlo anatómico. Esta pieza viene de serie, mismo para derecho que para izquierdo, y esta parte, lo que mencioné ahorita, viene de diferentes colores. Viene este en rojo, azul, blanco y verde, en diferentes tonos. Esos colores, creo que hay un poco más de variedad, no recuerdo bien ahora. Además, la cacha viene lista, viene preparada para montar el carrete en la guarda del gatillo, lo cual es una auténtica comodidad, sobre todo para los roller inverter, ya que te levanta bastante el hilo de tetón de carga para cuando vayas a cargar este novelis. Cuando el carrete está muy abajo, como que molesta un poco ahí para cargar, es un poco difícil. Bueno, pues este he solucionado el problema aquí. El carrete es un poco más alto y la línea queda separada de las ligas y es mucho más fácil de cargar. La cacha viene con todo tipo de accesorios, como puede ser este que lo pedí para probarlo, nunca lo había probado y me cayó la curiosidad. Les decía, la cacha se le puede montar el llamador de PC. Creo que un poco semejando el sonido que hace una langosta bajo el agua. Yo no sé si esto funcione, estoy loco por probarlo, a ver qué tal. También viene con otros agujeros para inserción de, como se debe ser aquí, donde iría el tornillo del mecanismo en un fusil de madera, con estos orificios de acá, para colocarle un bracket para la cámara en acero inoxidable, creo que incluso hasta en titanio. O se puede montar también por el lado de acá. Ya este sí es de, este creo que sí es de plástico. Bueno, ahí hay variedad. Otra cosa interesante sobre la montadura de este carrete es que lo que él me llama Quick Release. Les voy a enseñar, ya me aflojar un poquito aquí. Es para, si en, por ejemplo, estás pescando con tu fusil y te vas un día a hacer una jornada de blue y no quieres utilizar el carrete, pues es muy sencillo sacarlo. Tiene un pequeño botón aquí, lo oprimes y quitas el carrete. Y entonces utilizas ya el fusil como un fusil de blue, con la varilla directo a la línea de la boya. Meterlo, más sencillo aún. Ya está.
y bueno, los carretes de Hermes, todo lo que sea accesorios para fusiles, marca Hermes, todo es de muy buena calidad. El carrete en styling steel, un polímero de plástico muy duro que es muy resistente a golpes, al sol y demás, así como el plástico, el polímero de su cacha. El cabezal, yo en este caso, bueno, lo pedí inverter, porque me niego a dejar de usar este tipo de fusiles. Quiero probarlo, quiero usarlo un poco. El cabezal, inverter, como pueden ver, montado en rodamientos de cerámica. Todo muy bien acomodado, muy bien pensado para que quede todo. Por ejemplo, la línea del carrete quede de forma tal que no tropiece con la línea de los polipastos. Bien cortico, bien pequeñito para que no nos robe espacio. Lo otro, los polipastos, este nuevo tipo de polipasto que ha empezado a fabricar Hermes en plástico también, con rodamientos de cerámica. Aquí se ve el rodamiento, es la parte blanca que se ve por ahí. Para este tipo de fusiles de tubo, sí es recomendable este tipo de polipasto que viene separado para que corran por el lateral y no rayen el tubo. Bueno, no sé qué más decir. Si me acuerdo de algo después, bueno, pues ya lo diré. Es muy sencillo, muy, muy fácil de cargar cuando todo está montado en rodamientos. Elimina muchísimo la fricción. Una pequeña demostración. Vean esto. Con un dedo. ¿Ok? No lo he probado todavía, no lo he echado en el agua. Esto debe tirar muy, muy, muy bien, a pesar de que le monté una varilla de 8. Olvidé decir, dentro de la parte del cabezal que entra dentro del tubo, como la parte del hendo que entra dentro del tubo también, pues hay unos pequeños espacios allí para ponerle plomo y compensarlo en caso de que fuera necesario. Yo todavía este no lo he llevado al agua, no sé si lo va a necesitar o no, porque como monté una varilla un poco más pesada, habrá que ver qué es lo que hace el fusil. Y entonces, hablando un poco de los precios, este, que es el más caro de todo, con el cabezal inverter, los polipastos, que son piezas que solo se utilizan exclusivamente en este tipo de fusiles, pues este cuesta 650. Lo único que no incluye en la compra sería la varilla, porque Hermes no fabrica varilla. Pero bueno, en caso de que alguno de ustedes desee adquirirlo, se pone de acuerdo conmigo y yo le hago el encargo y le compro la varilla aparte por otro lugar. De las mismas que uso yo, estas de Fieldgas, la tienda de Tampa. Las recomiendo, son muy buenas, muy duras las varillas. Entonces, el inverter, 650. Este, en tamaño 135. Si lo quieren un poco más pequeño, pues bueno, un poco más barato. Con el cabezal roller, o sea, monoroller, el típico de toda la vida, el que las ligas dan la vuelta y cargan a la varilla, para los que no sepan bien, se sale en 550. Si el tubo es más cortico, un poco menos, más, un poco más barato. Y el de doble goma o triple goma, creo que son como 510 o algo así. Vuelvo y repito, no incluye la varilla, pero si alguno de ustedes, ya saben, yo les hago el arreglo y les entrego el fusil listo para pescar. Pues nada, mi gente, se les quiere, gracias por el apoyo, sigan el canal, que esto no se acaba, solamente es que he estado bastante ocupado en el trabajo y desgraciadamente tampoco ha cuadrado un fin de semana con buen tiempo. Ustedes saben, la pesca en este país es de cuando el tiempo cuadre un fin de semana y la maldición del invierno, que no cuadra nunca. Estamos preparando un viajecito de pesca, ahí yo, Dani, yo, vamos a ver cuándo sale. En fin, mi gente, se les quiere, gracias por sintonizar, nos vemos en la próxima.